Bueno, Álava Ingenieros lleva 40 años en el mercado y ha hecho una clara apuesta por el sector de aviones no tripulados. Llevamos varios años comercializando componentes y a día de hoy pues contamos con un portafolio muy importante de productos para lo que es navegación, guiado y control, comunicaciones, cargas de pago. Colaboramos con las mayores empresas en el ámbito nacional y hoy por hoy estamos involucrados en prácticamente los programas más importantes de UAVs, tanto militares como civiles. Yo hablaría más de aplicaciones. Creo que el mundo de UAVs hoy por hoy está muy desarrollado en lo que es el ámbito de seguridad y defensa. Sin embargo, en el mundo civil hay muchísimas aplicaciones que están en constante desarrollo y nuestra apuesta es por introducir nuevas tecnologías, nuevas cargas de pago para aviones no tripulados para diferentes aplicaciones civiles. Podemos mencionar pues, LIDAR, tecnología, cámaras hiper y multiespectrales, diferentes sistemas de navegación y básicamente todo lo que ayude al desarrollo de la agricultura, de la protección contra incendios, la vigilancia y todo ese tipo de ámbitos. Nosotros estuvimos en UMBEX 2010 y creemos que es un escaparate muy importante para toda la empresa española que esté en el sector de UAVs. Creemos que es una forma muy fácil e importante de estar en contacto con los principales fabricantes, integradores del mercado y dar a conocer nuestras tecnologías, nuestros socios, nuestros acuerdos, estar en contacto con ellos y compartir unos días de intercambios tecnológicos, asistir a las conferencias. Aprender un poco por dónde van un poco los desarrollos y estar en contacto con la industria, que es lo más importante a día de hoy.